La Otra Conquista es una película mexicana del año 1998, dirigida por Salvador Carrasco, en asociación con el gran Plácido Domingo y en producción con Álvaro Domingo. Está interpretada por Damián Delgado, José Carlos Rodríguez, Elpidia Carrillo e Iñaki Ayerra. Su estupenda banda sonora fue realizada por Jorge Reyes, Samuel Siman y Plácido Domingo. Para realizar esta película se llevó poco más de 6 años de producción y se utilizaron los ricos tesoros arqueológicos de México, tanto prehispánicos como coloniales, lo que llevó a una increíble ambientación de época. Su estreno inicial fue en el año de 1999, aunque se reestrenó en el 2008 por su excelente aceptación. Después de la caída del poderoso Imperio Azteca, los aztecas sobrevivientes, los cuales fueron despojados de religión, lenguaje, costumbres y tradiciones, es decir, su identidad, sienten un profundo abandono por sus dioses. Pero aún así, y a pesar de sus pérdidas, hay un grupo de aztecas dispuestos a defender y a preservar lo suyo. Esto frente a los conquistadores españoles, hombres que argumentaban que la evangelización era una de las bases para la conquista y la colonización de nuevos territorios. Esta lucha por mantener viva la herencia azteca es encarnada por un joven escribano, hacedor de exquisitos códices, donde se guardaba la historia de su pueblo. Tupilcin, hijo natural de Moctezuma II, en su camino por salvaguardar su legado, es apresado y enviado bajo la tutela de Fray Diego de la Coruña, quien toma como su única misión en esta tierra salvar el alma de Tupilcin, quien es bautizado como Tomás. Fray Diego y Tupilcin reflejan un profundo drama espiritual y humano que dirige a Fray Diego a cuestionarse sus propios principios religiosos y a entender que existe un concepto más amplio de Dios. Por otro lado, Tupilcin nunca se doblega y su espíritu no es conducido al rumbo que el fraile desea. ¡Santa Madre! ¡Santa Madre! ¡Santa Madre! ¡En tus manos encomiendo mi cuerpo! ¡Más nunca el espíritu! Esta película es profunda y sensible. Nos expone un tema universal como lo es la espiritualidad y el drama que muchos pueblos han sufrido a través de la historia, al ser conquistados militarmente. Aunque para el pueblo mexicano es bastante significativo, ya que nos narra el dolor del cómo nació nuestra nación y el sincretismo que nos caracteriza al ser el resultado de dos poderosas raíces. Espero se den la oportunidad de ver esta poderosa cinta y espero que la incluyan en su próxima Tarde de Pelis. No olvides darle like si te gustó, compartirlo con tus amigos y claro, suscribirte.